Hola, muy buen día a toda la comunidad de CECITE. En nombre de todo el equipo SAECO, queremos darle la más cordial bienvenida al nuevo ciclo escolar 2024-2025. Les deseamos el mejor de los éxitos en este nuevo ciclo escolar. Y bien, esta sesión es una sesión informativa para compartirles los últimos cambios y actualizaciones en los planes de estudio. Y bien, vamos a comenzar con el primero, la actualización del nombre de la asignatura Recursos Socioemocionales 1 a Formación Socioemocional 1. La asignatura es de primer grado del plan de estudios Bachillerato Tecnológico con carrera técnica. ¿Qué significa esto? Que únicamente afecta a planteles CECITE. Por lo tanto, planteles en SAT no se tienen que preocupar, ya que esto no les afecta. Quiero compartirles que en SAECO ya tenemos actualizada la información, es decir, si ustedes ingresan a el plan de estudio y las asignaturas, ya podrán visualizar la correcta para que al momento de generar sus grupos tengan cuidado en seleccionar la asignatura correcta. Y bien, el siguiente aviso, la actualización de planes de estudio para el ciclo escolar 2024-2025. Compartirles que de este lado todo el equipo está al tanto de este proceso, de esta reestructuración que se va a llevar a cabo y ya nos encontramos trabajando, preparándonos en este proceso para que la información esté lista previo a iniciar el siguiente ciclo escolar. Un dato muy importante es que no afectará a generaciones con plan 2017. Y bien, con esto hemos concluido la parte informativa. A continuación, les quiero presentar este diagrama, ya que, bueno, pues hemos tenido en este proceso de nuevo ciclo de planeación académica varias dudas. Así que, bueno, pues con esto yo espero que podamos resolver esas dudas. Y este diagrama es exclusivo para prepararnos, ¿no? En cada inicio de un nuevo ciclo escolar. En la parte inferior estamos viendo los tres actores principales, que es SAECO, Dirección General y el plantel. La creación de planes de estudio y actualización, este sigue quedando a cargo de la administración de SAECO, con el objetivo de que la información se encuentre organizada, actualizada y que no existan errores o duplicidad en la información. El siguiente paso por el cual iniciamos cada que pues va a arrancar un nuevo ciclo, es justo la creación de nuestros ciclos escolares. Este va a quedar a cargo de nuestra dirección general, para que, bueno, pues en este caso se genere lo que es un ciclo global para todos nuestros planteles y a su vez sus periodos de evaluación, que bueno, pues estos están relacionados al ciclo escolar. Siguiendo con el proceso, viene lo que son diseño de grupos y horarios, que este sí queda a cargo de los planteles. Y una vez que finalicen con este proceso, vamos a pasar a la autorización de grupos. Aquí como plantel hay que notificar a nuestra dirección general que hemos concluido con ese proceso para que pase justo a esa revisión y se puedan autorizar los grupos. Si no se autorizan grupos, no podemos inscribir alumnos, así que bueno, esto hay que considerarlo. Y finalmente el proceso de inscripción de alumnos que queda a cargo de nuestro plantel. Y bien, pues esto ha sido todo. Yo espero que este diagrama pueda solventar todas las dudas y que quede mucho más claro el proceso. Recuerden que, bueno, si tenemos o si tienen por ahí cualquier duda, hay que notificarlo por el sistema de consultas o bien con nuestro account manager. Pues esto ha sido todo nuevamente. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en estas sesiones informativas. Gracias.